Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Gambeta. Gracias por acompañarnos este miércoles, media semana. Listos para llevarles la información deportiva y nos vamos a ir rapidito porque, bueno, hay mucha información nuevamente. Para eso saludo a Sergio Román, que ya está listo para allá. ¿Cómo estás, Sergio? Amigos gambeteros, muy buenas tardes aquí en la mesa de La Gambeta virtualmente, como los últimos días ha trascendido así. Y bueno, pues sí, mucha información. Un saludo, Ismael, un saludo, Eduardo Rubio. Sale Lalo, también ya listo. Hola Isma, buenas tardes. Hola Sergio, pues aquí listos para comentar las noticias municipales, estatales, regionales, nacionales e internacionales del deporte. Bueno, vamos a ir rápido a enlazar una llamada con don Félix Cerda Acosta, que es el presidente de la Asociación de la Liga Municipal de Fútbol Morelia, quien le envía un saludo. ¿Cómo está, don Félix? Don Ismael, ¿cómo le va? Buenas tardes. Oiga, pues nada más para saber cuál es la posición de esta asociación ahora que, por desgracia, pues se tuvo la partida de Gabriel Prado Fernández en la presidencia, y qué es lo que sigue en la liga, porque, bueno, hay mucha incertidumbre en el sector. Sí, don Ismael, con la pérdida del ingeniero, claro que la liga se vio pues afectada en el liderazgo de alguien como el ingeniero. Nosotros como asociación nos toca tomar batuta, aunque exista una vocal del ingeniero, que sería el vocal el que dirigiera las reuniones o oficiales de la liga. Actualmente, como usted sabe, está parada completamente la liga municipal y no hay ninguna sesión porque pues esta cuestión de la pandemia pues está pegando fuerte, y la liga, de verdad que pues a quién no nos gustaría ya estar en las canchas, pero debemos hacer caso de las autoridades del sector salud. A ver, para aclarar, don Félix, entonces ahorita está a cargo de la liga la asociación, en lo que hay un nombramiento nuevo. Está a cargo el secretario, el tesorero y lógicamente las vocales de la liga, pero quien toma la rienda hasta que no haya nuevo presidente, sea que ratifiquen al vocal o la asamblea decida irse por otro lado, vuelven a retomar ellos la batuta, por así decirlo. Ah, ok. ¿Hay algún periodo para que se tenga que confirmar esto, ya sea que haya nuevas elecciones o se ratifique alguien de los que actualmente manejan? No hay periodo, pero generalmente se hace de inmediato, pero como usted sabe, no hay reuniones. Yo creo que será o a la segunda semana de diciembre o empezando enero. Bueno, sí. A ver, es que estaba esperando a que mis compañeros preguntaban, pero parece que no hay ningún enlace. Bueno, don Félix, pues prácticamente, a ver, Sergio, ¿sí estás escuchando por ahí? No sé si pueda preguntarle, no sé si me escucha bien, pero ¿en algún momento ha existido alguna urgencia por recuperar capital económico por parte de la liga? De alguna forma, pues como tenemos, la liga tiene sus gastos generales, hay trabajadores de aseo, de campo, etcétera, de varios rubros que tienen que estar: luz, agua, teléfono, eso no para, y efectivamente pues sí se requiere el repunte de económico para solventar estas necesidades. Oiga, don Félix, en una de las últimas entrevistas que le hice a Gabriel Prado, que en paz descanse, él me comentaba que tenían recursos hasta diciembre. ¿No tiene conocimiento de eso? Hay recursos para salir el año sin preocupación. O sea, no tenemos problema para salir el año. Entrando el año, yo creo que nosotros debemos acatar las instrucciones del sector salud.
si el sector salud nos permite, la liga comenzará lo antes posible. Félix, en este tenor, ¿cuál será el costo estimado de recuperación de las canchas? Sabemos que pues no se les ha dado el mantenimiento adecuado, correcto, pues simplemente hay que ver cómo se encuentran en este momento. Efectivamente, desde marzo 18 hasta, le voy a poner 22 días, un mes, empezaron a podar las canchas, y es fecha que aún no están concluidas al 100%. Ya están al 90%, pero aún falta darle alguna limpieza fumigada por la cuestión del dengue. Hay detalles en las canchas en donde cuando el día 2 de noviembre que me habló por última vez a mí el ingeniero Prado para echar a andar la liga, que lo apoyara en ese sentido, pues estuvo muy complicado, pues lo quisimos hacer, pero las canchas no estaban en condición. Entonces, al no estar en condición, pues no vamos pues a arriesgar pandemia, dengue, lesiones, hasta que no podaron ahorita y se vean que las canchas están en condiciones de poderse usar, al menos ese tema quedaría ya resuelto. Ya sería la cuestión de la pandemia. Bien, Félix, buenas tardes. Atendiendo a esta situación prioritaria del mantenimiento de las canchas, que sería a lo mejor el primer paso, ¿tiene la asociación, que preside esta asociación de la Liga Municipal, la propuesta de ahora sí afiliarla a la federación, al sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, o aún no existe ese prospecto? No, no hay nada en puerta ni se vislumbra nada de eso. En algún momento el ingeniero se acercó a la asociación michoacana y como resultado eran en aquel entonces 150 pesos por jugador, son 23,000. Calcúlele cuánto hay que pagar para entrar a la asociación, que sí se afilió una juvenil. Bueno, pues qué bueno que nos aclara don Félix varios puntos, porque la verdad no hemos tenido respuesta de la liga. Nos hemos tratado de comunicar. Yo hice un recorrido hoy por la mañana en las instalaciones. Ahorita tengo alguna información actualizada. Y qué bueno, porque nos preguntan, hay una gran comunidad de futbolistas que están a la espera de noticias. Por desgracia no se han dado por parte de la liga, pero qué bueno que usted a través de la asociación nos está dando algunos detalles para actualizarlo. Pues el interés en información que tiene la gente, los más de 20,000 o los 20,000 jugadores que participan en esta agrupación. Así es, don Ismael. Le repito, pues nosotros quisiéramos ya estar jugando. Claro. El asunto es que no vamos a ser partícipes de algún tipo de infección con esta pandemia. Se imagina, son muchísima gente. El control, aunque ya está el protocolo, no podemos ahora sí que controlar realmente el acceso a las canchas. ¿Por qué? Porque hay muchas partes por donde se pueden brincar, pasar, que no sean las puertas. Entonces, hay un control a medias, yo así lo veo. Así es. Bueno, pues muchas gracias, don Félix, un fuerte abrazo, y ya lo contactamos más adelante porque nos tiene que platicar del Independiente, del aniversario de don Félix Cerda Loza también, ¿eh? Ya platicaremos, sí, más adelante, en próximos días. Viene el 9 de diciembre su aniversario, 17, y el 12 de diciembre es el 80 aniversario del Independiente. Así es, ya lo platicamos más ampliamente en me da gusto, oportunidad. Gracias. Me da gusto saludarlo, muy amable, gracias. Gracias, fuerte abrazo. Igualmente. Bye. Bueno, vamos a una pausa, regresamos para seguir aquí en La Gambeta. El cubrebocas no tapa los ojos. Mira lo que está pasando y úsalo.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí a La Gambeta. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ¿cómo ven esta situación? El día de la estas imágenes que usted ha estado viendo en la entrevista las tomamos hoy por la mañana. La liga sigue sin proporcionarnos nada de información, por eso tuvimos que recurrir a la asociación para aclarar algunos puntos. Y hay 28 canchas. Esta información se las doy tal cual es, los hechos. Hay 28 canchas, estas son las imágenes, ya rehabilitadas de 40. Es decir, faltan 12 canchas más que aún no están listas y, según me decían los trabajadores, les están pidiendo que terminen en un mes. Estamos hablando que sería por ahí el 25 de diciembre o en esas fechas. Entonces, es un hecho que la liga no arranca este año. Será hasta enero o por ahí, hasta el siguiente año. Y pues sigue también en el aire quién se encargará de la liga, quién la manejará, hasta dónde los recursos alcanzarán y pues a ver si la liga no entra en un determinado momento en alguna crisis financiera, ¿no? Yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Que puede entrar en esta crisis financiera. Por eso hacía la pregunta de cuán urgente es que también los equipos se empiecen a reportar de manera económica, porque pues a final de cuentas no le puedes dar mantenimiento si no ingresa el recurso de los equipos, participen o no, el gasto es el mismo. De hecho, yo en ningún momento entendí el por qué se paró de dar mantenimiento a las canchas, ¿no? O sea, a final de cuentas no trabajan 1,000 personas adentro de las canchas, o sea, son jardineros que están uno cada cuántas canchas, 20 canchas, la verdad, no tengo el dato, pero... El día de hoy vi como unas 8 personas trabajando, pero no son las que regularmente trabajan. Sí, pero a lo que voy es, no era quizá tampoco alto riesgo en ese sentido, no sé, creo que se pudo haber continuado trabajando el servicio de las canchas para que periodo después no fuera a ser un mantenimiento aún más costoso. Porque ese pasto está... Es que, ¿sabes? También, según alguna vez se comentó, se dejó también para que la gente no fuera a jugar. Ah, sí, para que no... Sí, ajá. Por supuesto, sí. Esa situación. Pero bueno, también es una cuestión de respeto a los usuarios. No sé, cierras algo, ¿no? Y bueno, vamos a ver si no sale caro esta medida que se tomó. A final de cuentas, es algo que se ordenó, algo que se hizo estratégicamente así. Vamos a ver qué tan caro pueda salir esta situación, ¿no? Pues sí, por lo pronto se descarta que inicie este año, Lali. Y que también habría que ver a estas 28 canchas de las cuales hablas tú, Ismael, sumarle todas las canchas que también participan en la liga y que no pertenecen a ese complejo. Tenemos Charo, Indaparapé. Pero no alcanzan. Esa opción ya la habían visto. Por eso, pero de algún modo, si no alcanzan, entonces me queda claro que con las 28 canchas no ajusta para el torneo, no. Y que empezaría hasta el año que entra. Eso es lo que retenido. Eso creo que es un hecho, y cuando se dijo que se iba a iniciar a jugar en una semana, así sea menor número de categorías, la verdad es que era algo absurdo, ¿no? O sea, sí. O abres o no abres, o lo pones a filo y no. Y a final de cuentas, creo que se va a venir una situación de mucha controversia porque la liga no tiene para pagar esto. ¿Quién va a pagar? Los equipos. Y deben de estar conscientes los equipos también que ellos les va a tocar aportar si quieren jugar. Ahora viene otra situación, viene un proceso de selección y al interior no todos están en la mejor, como te dijera, armonía. Ojalá no vaya eso también a contribuir. Son puestos obviamente de responsabilidad, pero que también tienen algunos ciertos beneficios, ¿no? Digo, es como cualquier cosa y creo que el fútbol, una de las ligas más grandes de este país, yo creo que debe tener algún peso interesante, importante, y vamos a ver cómo va a ser el proceso de elección-selección y quiénes serán los candidatos. A final de cuentas, pues hay una mesa directiva que seguramente de ahí ellos serán los que tomen la decisión de quién controlará esta situación en un futuro, y vamos a ver que también qué tanto se alarga esta situación, ¿no? Sabemos que el ingeniero Prado tuvo mucho tiempo a su cargo esta organización, y bueno, vamos a ver si hay incluso alguna modificación dentro de los estatutos que se rigen, ¿no?
De hecho, tienen estatutos, ahí debe estar establecido. Fueron 3 periodos o 4, si no mal recuerdo, de Gabriel Prado, y los estatutos lo especifican. Aquí la situación es de que la gente que está al interior no informa o no han iniciado el proceso. Bueno, ya ellos sabrán los tiempos, ¿no? Pero creo que urge ante una liga que está parada y ante una economía que puede colapsar. ¿Sí? Ese es el punto más delicado, que si colapsa la economía de la liga, entonces va a ser una situación muy, muy complicada. Y acá también hay que tomar en cuenta qué tanto se debe involucrar, yo creo que ya el gobierno municipal, o sea, en el sentido del apoyo a eso, ¿no? O sea, no es algo... Es que son organismos autónomos. Sí, pero... No es una obligación del municipio. Pero sería más bien como una especie de apoyo, ¿no? No, sí, no apoyo, eso ya es diferente. Y no es obligación. Tiene la responsabilidad también de apoyar, porque es algo que... Pero no es obligación, ¿eh? Una organización autónoma tiene que ser autosuficiente. Cualquier asociación civil así se rige. Sí, dile eso a los que organizan o dan como datos en el Estadio Morelos, o sea... Yo creo que hay cosas más importantes. No, pero son cosas muy diferentes. No mezclemos una cosa con otra. Nada tiene pero que ver. Tiene la responsabilidad, así como tiene la responsabilidad de otorgar esos inmuebles, tiene la responsabilidad también de apoyar a estos otros, que es. Sí, pero una cosa es apoyar y otra la responsabilidad. Es una asociación civil y está dada en comodato. Sí, a mí me parece que sería más bien una cuestión solidaria, viendo la función social que cumple la liga. Esto. Es decir, que el ayuntamiento o el gobierno del estado pudieran apoyar, más que como obligación o como una cuestión reglamentaria, como una situación de apoyo o de ayuda solidaria porque la liga lo necesita. Pero sí queda claro que no es obligación. No, pero a ver, es que nos estamos yendo al extremo. No hay, la liga no está colapsada. Hay dinero. De hecho, había 1,000,000 de pesos hasta hace la última entrevista que yo le hice. Aquí la situación es la posibilidad que pudiera darse en caso de que no se reanude, entonces sí entraría en problemas fuertes. Ah, eso es lo que estaba. Hay que ser como muy objetivos en lo que comentamos, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, si les parece. Regresamos aquí a la gambeta. A donde quiera que vayas, puedes disfrutar de la señal de SM Televisión desde un teléfono, tableta o computadora. Es muy fácil. Ingresa a www.sistemamichoacano.tv/tv y ahí encontrarás nuestra transmisión todos los días de la semana para que te entretengas e informes con nosotros. Desde Michoacán, México y el mundo, SM Televisión va contigo. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la gambeta. Se extendió el tema y vamos a teníamos contemplado solo un bloque, pero ya se alargó un poquito. Pero bueno, ojalá que todo se solucione pronto para la liga por la gran presencia que tiene en Morelia, ¿no? Ojalá todo salga bien. Parte oficial a final de cuentas, ¿no? Sí, que brinden algún parte oficial, que esa también nos lleva a estar especulando, estar suponiendo, imaginando, mientras no haya algo oficial. Bueno, hasta surge una idea, ¿no? Sí, al último puede surgir por ahí algo interesante. Oigan, y bueno, ya lo han mencionado todos los medios, pero bueno, acaba de fallecer Maradona, joven, esta situación. Pues no tan joven, 60 años de Maradona, y pues un golpe duro para el fútbol. Ah. Algunos tendrán sus distintas opiniones sobre la vida y obra en las canchas y fuera de las canchas de Diego Armando. Lo que sí no queda lugar a duda es que ha sido uno de los mayores exponentes del fútbol, sí, históricamente, y creo que es alguien que vino a revolucionar también la situación del fútbol, ¿no? Dejó huella en el fútbol mundial. No es el mejor, hay que entenderlo. Yo, y porque es para analizarlo, pero es de los que han marcado historia, y ahí Lalo ya tiene su libro. Aquí está, mira, este libro lo conseguí hace algún tiempo, se llama La mano de Dios. Y precisamente cuestiona un poco la situación del fair play, ¿no? Yo creo que sí es triste la partida de alguien siempre. Diego, sin duda, tuvo su aportación al fútbol, por supuesto, a la selección de Argentina y a los clubes con los cuales jugó. Entonces, sí es importante que reconozcamos su trayectoria, la jerarquía que en un momento dado deja,
y bueno, el vacío también que deja en el fútbol internacional. Importante reconocer la trayectoria que tuvo el buen Diego Armando Maradona Franco. Fíjate que hoy subió un tuit muy interesante Luis Gómez, nuestro compañero de TV Azteca Michoacán, donde en pocas palabras señala lo que fue en lo deportivo Maradona, dejando que así es, como mensaje claro, que así es como hay que reconocerlo, ¿no? Ya lo demás creo que es secundario, es su vida personal, son otros aspectos, y creo que lo importante es lo que dejó en lo deportivo, ¿no? Pues sí, y para quienes viven situaciones semejantes a esas, seguramente opinan distinto porque es muy complicado y no se elige. A veces solo se tropieza y no se elige ciertas situaciones, y el deporte lo sacó sacó lo mejor de él. Aquí también habría que ver la cuestión de las circunstancias en las cuales estuvo él, ¿no? Muchas veces no se tiene opción, y yo creo que coincido contigo, Ismael, el hecho de segmentar o separar la vida personal de la vida deportiva. Sin duda, en la vida deportiva tuvo una trayectoria muy interesante, muy completa, de mucha trascendencia para el fútbol internacional, sobre todo para el fútbol de Argentina, de Italia, en este caso, el tiempo que jugó con Napoli, y sí separar la vida personal. Yo creo que hay que quedarnos con esa cuestión deportiva, con la cuestión de lo que hizo, y pues recordarlo de esa manera. Pues lo importante es que deja huella. Claro. ¿Sí? Y un personaje que deja huella va a ser recordado siempre. Así es. Eso es lo importante. Bueno, ¿y cómo ven a Morelia hoy? Ya en unos momentitos estará jugando. ¿Qué le va a hacer si tú que eres un apasionado de Atlético Morelia? Pues dejé de ser apasionado de los colores hace un par de años porque pues la profesión te empieza, y lo que uno va conociendo, bueno, no, pero sí se vive aún con mucho, se disfruta mucho lo que pasa en el terreno de juego, y me parece que va a ser un partido muy ríspido, muy apretado, donde no habrá tanta apertura como se ha presentado en los otros juegos que ya se dieron, y creo que Atlético Morelia tendrá un reto importante de abrir un cerrojo que va a ser el equipo de Mérida, con un buen parado defensivo, creo yo que es lo que va a proponer el día de hoy en el partido el equipo de Mérida, y pues habrá que esperar, pues obviamente, el resultado, pero Atlético Morelia, pues por la localía, por la posición en la tabla, por la ofensiva que maneja hoy con esta dupla interesante, parece ser que es ligeramente favorito. Sin embargo, sabemos lo que se le complicó en la temporada regular, y seguramente Carlos Gutiérrez, técnico de Mérida, ya tendrá una estrategia establecida para pues ahogar a la fiesta que tenga el Atlético Morelia. Oye, para este primer compromiso. Pero en Cimarrones no piensan lo mismo. Pumas lo eliminó el menos esperado. Al tercer lugar, de la tabla. Yo te lo dije, al que mejor veía jugando en esta situación, un equipo era Tapatío y el equipo de Pumas, que lo decíamos, le había pintado la cara al equipo de Atlético Morelia, y ayer dio la sorpresa, y prácticamente pues fue en el segundo tiempo cuando reaccionó, bueno, fue en el segundo tiempo, porque el equipo de Cimarrones había tenido las mejores oportunidades, solo pudo concretar una prácticamente con un gol de vestidor, y ya al empezar el segundo tiempo se vino Montejano para igualar la situación, y de ahí le dieron vuelta a Carlos Mejía al 54 y Brian Figueroa al 59. Ya sobre el final Ángel López contestó al 88, pero no le alcanzó ya Cimarrones. Y la primera sorpresa pues se da, ¿no? En este repechaje, en esta reclasificación. Pero nos deja un mensaje interesante, no hay que relajarse. Yo he señalado que lo que me ha preocupado a mí de Morelia en esta última fase es que se han relajado, los veo relajados. Ojalá que ahora reactiven ese fútbol que en algún momento les llegamos a ver, ¿no? Sí, con un ligero exceso de confianza, y coincido con eso, ¿eh? El fútbol gitano y el sistema de competencia de la liga, ¿no? Que da el beneficio al equipo que a lo mejor no fue tan regular y que tiene la posibilidad de ganar. Sin embargo, sin ser apasionado de Morelia, creo que va a ganar, no con mucha facilidad, pero sí creo que va a ganar. Entonces, pues habrá que esperar el resultado.
Bueno, ya nos estamos despidiendo, Cers. Un último comentario. Pues esperar lo que suceda. El día de hoy, en punto de las 5 de la tarde, pues vamos a estar al pendiente, siga al pendiente de las redes del sistema ahí en la gambeta, donde tendremos toda la información de lo que sucede en este partido. Ok, gracias, Lalo. Gracias, saludos y bendiciones para todos. Gracias a ustedes, nos vemos mañana. Les tendremos todas las incidencias de este partido entre Atlético Morelia y Venados. Ojalá que Morelia avance. Ya lo veremos mañana.